¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y el día de hoy les traigo otra recopilación de videos de la bloguería de Discovery Home and Health. Así que el día de hoy les voy a mostrar unos trucos de belleza buenísimos. No se los pueden perder. Pero antes de comenzar con el video, vamos a mandarle un saludo al comentario destacado del día de hoy. Y ya sabes que si quieres salir en el próximo video, lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal y activar la campanita de notificaciones para que pueda ser de los primeritos en comentar. Y ahora sí, vamos a comenzar. Si aplicas sombra de ojos directo en el párpado sin tener ningún producto debajo, puede que esta no se vea tan intensa y no pigmente tan bien. Por eso yo te recomiendo aplicar primero un poco de corrector, lo difuminas súper bien con una esponjita y encima aplica la sombra deseada. Como puedes ver, este ojo tiene mucho más pigmento que el otro. Para limpiar el maquillaje de ojos, que la línea se vea más limpia y nuestros ojos más levantados, aplica un poco de base de maquillaje en una brocha pequeña y aplica de esta forma. Luego solo lo difuminas y listo. Para que el corrector tenga mayor duración y no se acumule en las líneas de expresión, solo aplica polvo translúcido con una esponja presionando suavemente hasta que el polvo se difumine. Incluso a mí me gusta sellar todo el rostro con esta técnica porque siento que da mejor acabado que con una brocha. Además, esto te dará mejor cobertura y ayudará a que tus poros se vean más cerrados y más pequeños. Yo tengo los poros muy abiertos en el área de las mejillas junto a la nariz y este truco funciona a la perfección. Si lo que quieres es agrandar tu mirada, aplica un poco de delineador color nude en la línea de agua inferior y en la línea de las pestañas aplica un poco de color café. Puedes usar también delineador blanco, pero yo te recomiendo un nude ya que se ve mucho más natural. Finaliza con unas capas de máscara de pestañas y listo. Para transformar algún labial cremoso a mate, lo único que tienes que hacer es dividir papel higiénico a la mitad de esta forma. Pones un poquito de polvo translúcido en una brocha, después aplica el papel higiénico en tus labios y aplica el polvo translúcido. Retira el papel y verás que tendrás labios mate al instante. Si quieres que tu iluminador se vea más potente, primero aplica el fijador de maquillaje y encima aplica el iluminador. Como tu piel estará húmeda por el fijador, el iluminador se fijará mejor y se verá más intenso. Ahora te voy a enseñar el truco que necesitas saber para aplicar pestañas postizas fácilmente. Yo te recomiendo aplicar la máscara de pestañas al principio. Elige tus pestañas favoritas y sácalas de su cajita. Este contenedor de plástico en el que vienen nos será muy útil para la aplicación, así que no lo tires. El truco para una correcta aplicación está en el pegamento. Y no estoy hablando de la marca o el tono, sino de la forma de aplicarlo. Un tip que tengo para ti es poner una línea de pegamento en la parte de abajo del contenedor de plástico de las pestañas y lo vamos a dejar secar por unos 5 minutos. Una vez pasado el tiempo, notarás que el pegamento tiene una consistencia más pegajosa y ya no tan líquida como al principio. Igual puedes notar un ligero cambio de color. Ahora presiona suavemente la tira de la pestaña sobre el pegamento. Hecho esto, lo demás es súper fácil. Sostén la pestaña con pinzas para cejas y aplica de arriba hacia abajo, deteniendo el espejo abajo de tu barbilla. Quiero que me cuenten en los comentarios cuál fue su idea favorita. Y si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para ver más videos como este. Y sí, eso es todo. Yo los quiero muchísimo y los veo en el próximo video. Bye.